17, va, güey, que cantaba. Como cantamos una con la Santa Grifa y yo andaba bien drogado, ¿verdad? Este, güey. No, espérate, la verdad. Y luego me escucho ahorita bueno y sano y digo, no mames, güey, yo no puedo volver a hacer eso. O sea, porque ese estilo que traigo de psycho, de loco, y la cámara de bueno, de bueno. Y luego ya ahorita bueno y sano me fijo y digo, y sí, y los vatos me decían, voltea para acá, volado. O sea, voltea para acá y lo trae una onza. La lámpara. O sea, me dicen, o sea, pero yo esa vez llegué y pues sí me gustaba mucho la droga, entonces cuenta que me dieron como una cuarta de cocaína. Y yo me la zumbé y cuando hago el video, o sea, cuenta que el estilo va, es el estilo que traigo, yo saco, y no hay un estilo así, va, o sea, pues no es trap, no es rap, es algo no diferente, sé. Sí, diferente y pegó. Pero pegó bien machín, pero no por mí, o sea, por todos, pero yo andaba bien drogado, ahora bonita, no digo, a ver, le quiero, lo voy a hacer igual, y no me sale. ¿Y cómo sientes la diferencia de escribir o componer, ya ahorita que, pues, estás clean, tal, por eso? Bueno, ahorita estoy en mis cinco sentidos, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia de crear música estando bajo las influencias? Pues, de... me di cuenta que así, bonizano, también uno ya, o sea, sí puedo cantar, o sea, y mejor. ¿Te gusta más ahorita? Sí. Sí, porque... Wey, es lo que yo te iba a decir, o sea, es como dice él ahorita, yo también escucho mis rolas de cuando rapeábamos en el 2008 o así allá, güey, y haz de cuenta que sí están como que bien alteradas, güey, yo las escucho ahorita, y en ese entonces yo decía, putos, que me vale verga y esto, y pues era la realidad, güey, pues tenía 17 años, güey, en ese entonces, güey. Sí. Me vale verga, puto, si en una rola digo, vénganse, éntrenle a las pinches adicciones. Sí, sí, no sé, sí. Qué. Los incitas. Al chile, en una en ese rola momento los eso, incitabas. Wey. Pero ahorita escucho esas rolas, güey, de hace, ¿qué son? 13, 14 años. Sí, no, ya años, un rato. Wey, y digo, a la verga, estamos bien locos, güey. Ay, al chile, y las escucho y no me da... No, ¿cómo que? ¿Cómo te diré, güey? No, me hacen un sentimiento así como que de que... Pinche loco, va, nada más, no de arrepentimiento ni de pena, va, güey, nada más digo, pinche loco, va, o sea que, pinches mamás que estás grabando. Y ahorita ya, güey, haz de cuenta como que ya las rolas nuevas que he grabado así con esos vatos y todo, yo ya cuando me escucho y las comparo con las de antes, pues sí veo que hay una diferencia bien grande, güey, en cuanto a la madurez, va, de que no mames, güey, ahora sí, como que... enfoco más lo que quiero decir, güey, que antes, güey. Antes nada más era como que, güey, aparte de que no teníamos, de que no nos conocía mucha gente, va. Antes era más como que, güey, pues nos vamos a juntar. Y yo en realidad pensaba que, pues yo nomás quiero grabar y que haya plaza para fumar piedra, la verga, va. Ah, sí, verga. Sí. Yo, ese era todo el pedo. Y ahorita ya es como que, no, güey, yo quiero grabar. Y quiero que la rola suene bien verga, va. Ya con otro pensamiento. Güey, dice, me habla este vato, güey. Dicen que vamos a grabar a la casa de aquel vato y lo otro. Además, no nos juntábamos, decíamos. No, espérate, no era de que, carnal, vamos a grabar. No, vamos a estar en el cantón. O sea, sí. Y ese estar en el cantón, de este vato, ya llegaba uno con un 6, otro con un crack. O así, mota, lo que sea. Y pues se hacía la... O sea, la paniqueada. Y de ahí salían unos temas bien, pues sí, imagínate. Sí, no, y los temas salían bien locos, güey, porque no teníamos un procesito así creativo de que tú dijeras, ¿sabes qué, güey? Todos en orden, vamos a grabar antes de drogarnos. No, güey, nosotros éramos bien asquerosos, güey, o sea, yo ya tenía mi letra escrita aquí, güey, pero ya llegaron las piedras, güey. Y me dale verga, deja fumo y ahorita grabo bien en piedra. Y luego no querían grabar, güey, grábale, güey. Nah, tío León, porque estos putos le van a acabar. Va a estar el Nico, no mames. El chiste. El Do era como que nos grababa, güey. Decía, nomás voltea, puto. No mames. Oskira, por lo regular, cuando tú escuchas un video acá y que te gusta un chingo, estos mamalones. Pues a ti te gusta la letra que escribes, ajá, va. Por lo regular, los raperos siempre, pues tú quieres ser el primero en darle a ese pinche beat, va. Y decían, dale. En ese entonces, tan enganchados que estábamos en el mugrero, güey, todos querían darle. Pero pásale. Si llegaba la droga, güey, o algo, se iba a acabar si tú te ponías a grabar, güey. Por eso era de que, el último me vale verga si no le doy primero, güey. ¡Hala! Deja de ponle, chingada. No, y otra. Esa es otra, fíjate, como la de Eternamente, güey. Lo que dice la rima. Sí, sí, sí. Dice, pinche vida. Esa es otra de que, güey, nos juntamos para grabar, pero puro pedo, o sea, ya te juntabas para... Paloquear. Y luego, güey, la rola, sí, güey. Pinche vida, no vale verga, pura loquera, pura piedra. Y así, vámonos, sobres, güey, dale. Chingue su madre la rola. Realidades. En realidad es lo que la tiradera,
La loquera, ¿va? Y luego también de repente como el crack. O sea, no pones empeño, va, nomás. Ajá, sí, sí, sí. Como la droga, pues, es muy adictiva, nos juntábamos, va, y al último, no, pues, sacaba todo mi dinero, el otro todo su dinero, los tenis, y esto, y lo otro, o sea, porque si es verdad, va, y de repente, nada, pues, vende esto, va, y ya sí. Al otro el micrófono, el otro ya no había, va. Y ese no pedo manches. Sí fue algo que como quiera que sí nos afectó machín en nuestro rap, güey. Sí, paró por eso, nos o sea, no paró, sí, pero sí, sí. Nosotros, mixers, interfaces, güey, micrófonos, bien vergueros, porque o sea. Nosotros siempre nos justificamos, siempre hemos sido bien vergueros y muy egoístas, güey. Hemos sido muy egoístas, siempre nos justificábamos de que mañana compramos algo. Ah, sí. O mañana lo sacamos, güey. Chingue su madre, veía viéntalo, güey. ¿Qué, güey? Güey, ¿qué es ese micro, güey? Es que ese micro nos costó 7,000 bolas. Chingue su madre, dile que te dé 4 y mañana lo sacamos. Es que te voy a decir una cosa, la piedra es como las Sabritas. O sea, no puedes probar sola una, o sea, tienes que... Y si es como los Sabritas, porque aparte ya ves que vienen bien mucho vacías. Aire. Ah, sí, mucho aire, mucho aire. Ah, güey. Ah, si supieras, güey. Al chile, güey. Biches mamá. chica, no sí, puede. Wey. No, pero vamos como que unos 6 micros, 7. Todo. 5 micros. Y como 5 mixers. Nada, unos 3 mixers. Sí, sí, no, sí, sí. No, espérate, no es cierto. Un mixer, 4 interfaces y unos 5 micros. Y luego de cuenta. Había un rifador, ¿verdad? Cada lo que era, va, y el rifador era el que ya no tenía nada para lo que era, y había uno que traía cel, era raro que uno siguiera vivo con cel, y luego y era el último. Lo empeñaba, güey, y el día siguiente, entonces, no, yo mañana te hago el paro, ¿sabes? No encontrabas a nadie, güey, se hacían pendejos. El meme, el de Soy Leyenda, vale. Sácala, mañana.